El subprefecto provincial César Vargas se pronunció sobre la situación actual de Magdalena de Cao, manifestando que dicho distrito presenta retraso y no existe compromiso por parte del alcalde Edgar Galarreta para mejorar diversas necesidades que tienen sus anexos en el distrito. Sin ánimo a críticas, sin ánimo a que vayan a tomar mis frases o mis palabras que sean malintencionadas, pero verdaderamente que yo recorro pues Nazareno, Moncada y el resto de centros poblados, como hasta ahora el no iluminado sector de Los Ángeles, Magdalena de Cao sigue detenido en el tiempo. No quiero utilizar un término más porque lo único que hacen es mis amigos del servicio de baja policía barrer las calles. Y no hay otra cosa que se pueda ver, porque yo pensaba ver a Magdalena pues como un centro de gran acogida para turistas, como teniendo pues una herramienta tan grande como es nuestra Dama de Cao, que para nosotros es el privilegio de tenerla en nuestros confines, pero sin embargo, Magdalena de Cao no es un centro turístico. Los sábados y domingos, pequeñas visitas, pero más de eso no tenemos actividades, no tenemos la hegemonía provincial por ese lado. Entonces, yo creo de que la gestión ya en 15 meses del señor Galarreta, quiero señalar, voy a ir del 1 al 10. ¿Cómo califica? Bueno, yo le voy a dar un 3 nada más. Un 3 porque en primer lugar he ido varias veces al municipio y no lo he encontrado para poder departir algún tema. He revisado su plan de gobierno y todo lo que ha ofrecido hasta ahora no se ha cumplido. Sigue pues en stand-by, no se sabe hasta cuándo. He podido recorrer los sectores y los sectores siguen igual. Bien, vemos que hay mucha deficiencia. Salamanca sigue teniendo un tópico que está ubicado ahora en el complejo deportivo y no en su local propio. Como yo siempre he dicho, efectivamente, Salamanca trasladó ese tópico, fue construido en época de mi padre, que hizo la construcción con, como dije, con recursos propios del municipio, en base a una austeridad y en base a siempre respetar las normas que instalaba el gobierno central. Con respecto a los pilares a los cuales yo siempre he incidido, porque hacer vereditas y mejorar o regar por ahí, para mí no es una mejora. El desarrollo de una comunidad parte de poder impulsar, de poder promover y poder fortalecer los pilares de desarrollo, llámese educación, salud, llámese seguridad, y por ende generar fuente de empleo para la gente, porque los empleos se generan partiendo de proyectos productivos, pero no vemos ningún proyecto, no vemos ninguna, no avizoramos en el tiempo un cambio. Vemos que siempre el gobierno es la continuidad de los gobiernos anteriores. No hay nada innovado, no hay nada nuevo, no hay nada que pueda reflejar que Magdalena de Cao esté en vías de poder desarrollarse. Los propios vecinos que este tópico fue trasladado para trabajos de mantenimiento. Ahora vemos totalmente de alguna manera abandonado este tópico, solamente se encuentran pues algunas paredes pintadas, pero los trabajos al 100% nunca se culminó. Por tanto, el tópico de Salamanca sigue realizándose su servicio de atención allí en el complejo. Efectivamente, sin ningún respeto para los ciudadanos. Cuando uno toma una gestión y cuando uno asume una responsabilidad, tiene que saber de los pros y los contras y de los pasivos y de los activos. Entonces, ese tópico necesitaba un mejoramiento, necesitaba un refaccionamiento y por ende también en una nueva gestión se tiene que una ampliación del servicio, porque los tópicos como el de Salamanca o el de Nazareno no funcionan, digamos, en el tiempo que debería de funcionar. Por decir, un tópico no puede ser solamente por 8 horas, un tópico debe de tener las 24 horas porque las enfermedades no avisan, y por eso es muy lamentable ver de que ofrecen algo y después no lo cumplen. Ofrecen algo y eso es incorrecto, inaudito, y eso debe ser, digamos, levantar la voz la comunidad, porque no puede ser burlado de esa manera. También se pronunció sobre el acta que firmó el alcalde Edgar Galarreta ante el pueblo de Salamanca en tiempos de campaña y lamentó que hasta ahora no cumpla su compromiso luego de haber llegado a la alcaldía. Efectivamente, cuando uno coge el plan de gobierno del distrito de Magdalena de Cao, porque a eso estamos refiriéndonos directamente, vemos de que lo que él ofreció, el acta que firmó, no lo está respetando. Cuando uno va al municipio para poder ver algún trámite, no se encuentra el alcalde. Entonces, nos damos cuenta de que el pueblo nuevamente, con promesas que sabían muy bien que no se iban a cumplir, acepta una candidatura y la elige. Y eso ha generado y va a generar y va a seguir generando atraso, postergación a los pueblos.
Los pueblos no pueden ser burlados, no pueden seguir siendo, pues, digamos, timados con promesas que no se van a cumplir. Y Magdalena de Cao, ahora en el sector Salamanca, vemos que eso es una realidad. Y va a ser una realidad, porque el acta que firmó el señor Galarreta consta de el mejoramiento del trabajo permanente, de donar su sueldo, que nos diga a qué institución está depositando su sueldo o qué está generando. A veces lo habría donado. Y es que... Así es, queremos conocer que sea público ese ofrecimiento de campaña, o solamente fue una fanfarronada más de los candidatos, de que yo quiero arreglar mi sueldo porque tengo mucha plata y yo hago lo que quiero porque el que puede, puede, dijo, ¿no? Bueno, queremos verlo, pues, en los hechos, porque cuando vamos a escucharlo, lo único que gesticulan son sus asesores, son sus administrativos, pero él no le vemos esa línea de liderazgo que merece Magdalena de Cao y todos los distritos. Sería bueno que salga a aclarar, ¿no? Porque toda vez que se escuchó en campaña que iba a donar y hasta ahora no sabemos si lo viene cumpliendo o a qué entidad, cuántas veces ha donado, ya son 15 meses. Así es una cantidad regular de dinero que podría servir para algo, porque como el señor es pudiente, el señor ofreció donar su sueldo, que él necesitaba. Nadie le presionó, él fue por voluntad propia, porque claro, un pudiente tiene esa voluntad de donar el dinero, pues, porque le sobra la plata, ¿no? Queremos saber si fue efectivo o no, si cumplió su promesa o está mintiendo. Bueno, eso es lo que queremos saber también yo como ciudadano de Magdalena de Cao y conocedor de la problemática de la provincia y de todos los distritos. Queremos saber en qué institución, a qué institución le está destinando el dinero. Y queremos que lo haga público, pues, que lo haga público para conocer la realidad, ¿verdad? Esperemos que los cuestionamientos y críticas a la gestión municipal de Edgar Galarreta en Magdalena de Cao pueda revertirse para atender las diversas necesidades de sus anexos que hasta ahora solicitan para mejorar su calidad de vida.